Para nosotros es una satisfacción el poder seguir dentro de las dificultades que tenemos haciendo estos esfuerzos de mejora continua de la sanidad madrileña, que son posibles gracias fundamentalmente al esfuerzo que entre todos estamos haciendo y en el que el trabajo de los profesionales es esencial, que es ayudarnos a racionalizar el gasto, a utilizar mejor los recursos de los que disponemos y hacer compatible que nuestra sanidad siga siendo una sanidad de extraordinaria calidad pese a los ajustes que nos vemos obligados a hacer cada vez más grandes ante la situación económica que tenemos. Hemos hecho aquí una inversión de 3 millones de euros, donde se ha remodelado totalmente el servicio de pediatría, y creo que es un ejemplo de lo que tenemos que ir haciendo en estos momentos de dificultad que todos tenemos por delante. Yo simplemente quiero agradecerles a todos ese esfuerzo, pedirles comprensión ante las dificultades económicas que sin duda alguna nos obligan a hacer enormes ajustes, y agradecerles, cómo no, esa magnífica calidad asistencial de la que disfrutamos, sin su colaboración sería imposible. Y que eso sirva también pues, para que los ciudadanos madrileños puedan apreciar que pese a la crisis, la sanidad madrileña sigue siendo un referente.